contentos por el proceso de creación de la obra, que es Paloma Ausente, que es una obra de calle en el contexto de la conmemoración de los 100 años de Violeta. Este es un proyecto que financiado por el programa Chile Celebra, que empezamos a trabajar desde el año pasado, a principios del año. Y ya, bueno, este es el tercer estreno que hacemos. Partimos en Curicó, estuvimos en Santiago y ahora en Punta Arenas. Es tan importante salir con las obras que a veces cuesta moverse por Chile, entonces llegar a lugares como Punta Arenas es vital. Para nosotros es vital, que somos una compañía que tiene además una vocación itinerante de poder montarse en distintos espacios públicos, gimnasios, teatros, calles. Entonces, nada, estamos como cumpliendo con lo que nos gusta hacer y con lo que debemos hacer también. Agradecida también de que todavía tengan la posibilidad y los recursos de poder llegar hasta acá, porque nosotros acá en Punta Arenas igual tenemos hambre de estos espectáculos. Canto como la parte del fuego con la guitarra y todo. Está entretenida, ¿no es cierto? Sí. Muy entretenida, muy agradable, muy amena, los músicos increíbles, lo pasamos genial. Muy, muy, muy felices nos vamos. El programa Teatro Itinerante que implementa el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha sido para la Mona Ilustre y está siendo un sueño, está siendo un premio. Nos está permitiendo recorrer todo Chile, conocer a sus gentes y sus paisajes. Nos está permitiendo vincularnos, hablar, conversar, hablar de los espectáculos, producirlos, corregirlos, aprender, crecer. Entonces el marido Julieta buscaba un tesoro, un tesoro, como el de la cuerda. Me llamó la atención donde la chica estaba viendo su pasado. La obra estuvo muy buena, pero algunos, yo me puse a llorar porque estuvo un poco triste, porque donde lloraba la gente me daba la tentación y yo igual lloraba. Y me gustó, estaba buena y fue divertida. Yo creo que el programa como Teatro Itinerante como tal, complementando igual como fue la experiencia del año pasado como Teatro Cinema y hoy en día que esté la compañía La Mona Ilustre, creo que al festival, a nosotros como festival, nos hace un aporte significativo. El hecho de contar con 5 de sus producciones como trabajo y que prácticamente eso sea un apoyo al festival, claramente disminuye costos internos de la organización. Y también lo complementa con programación de calidad, que es como una de las tradiciones o la particularidad que también tiene el festival desde que comenzó. Y claramente creo que hay un vínculo muy potente que puede establecer el Teatro Itinerante con otros festivales a nivel nacional. Una obra muy bonita, que utiliza muchos recursos, que lo hace atractiva visualmente, tanto como para niños, como también para gente más grande. Y también que lo rico que tiene es que juega con distintas emociones. Te hace pasar desde la risa, puedes escuchar al público, los niños reírse, hasta emociones mucho más profundas que te hacen sentir y te hacen reflexionar sobre distintas cosas a los que somos más viejos. Así que nada, encantado y sobre todo increíble verla en un lugar como este, que se den el trabajo los actores de poder venir acá y mostrar y compartir con un grupo tan heterogéneo, se agradece mucho. Cada función que pasa nos hace agradecer nuevamente lo que significa haber obtenido este proyecto, haber recibido este apoyo desde el Consejo Nacional de la Cultura, desde Corparte, para que se realicen 74 funciones a lo largo de todo Chile. Ha sido una experiencia que sin duda para nosotros va a ser inolvidable, llegando además al lugar más austral, y eso es un privilegio, un honor. Además, el público ha sido impresionantemente
cariñoso, nos vamos llenos de regalos, llenos de sus palabras, de las cosas que nos escribieron en la bitácora. Estamos realmente fascinados. Estamos muy contentos con la participación que ha tenido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en esta décima versión del Festival Cielos del Infinito. Y estamos muy contentos porque hemos podido colocar distintos productos estratégicos o herramientas programáticas a favor de una programación de calidad para el público magallánico. Es así como pudimos tener en esta oportunidad la visita de Teatro Itinerante, un programa nacional con apoyo de la Fundación COP Artes, y La Mona Ilustre hizo diversas presentaciones en todo el territorio magallánico, deleitando a grandes y chicos. Y del mismo modo, también pudimos concurrir con un programa Chile Celebra y un Fondar nacional, de circulación nacional, con lo cual la compañía La Pato Gallina pudo hacer la presentación, en un caso, de Paloma Ausente y en el otro, El Extranjero, El Último Jaín. Thank you.